Capítulo 1107. Te he estado buscando. En la ministoría de la portada, lo oye un tigre durmiendo en la nieve y Beppo los vigila. El capítulo inicia con Dorri dando la orden a los piratas gigantes de destruir los barcos, pero deben tener cuidado de los cañones. Kashi y Oimo también están allí, y todos los gigantes desembarcan en la isla. Usopp se sorprende al verlos en sus binoculares. Sus maestros, ¿por qué están aquí? Maestro Dorri y Brogi. Nami nota que Oimo y Kashi también están allí. ¿Será que ellos fueron a sacarlos del Little Garden? Edison dice que ellos están atacando a la marina, entonces los conocen. De pronto se enteraron de lo que estaba sucediendo y decidieron ir. Pero ¿cómo se enterarían? Debió salir en los periódicos. Eso sí, a favor del gobierno. Usopp llorando supone que ellos no han venido a iniciar una guerra. Lo hicieron para ayudarlos a escapar. Deben darse prisa. Brook está transportando el Thousand Sunny junto a Lilith, pero como van por las nubes, no saben cómo detener. Brook está muy tranquilo y Lilith se enoja. Si se estrellan contra la barrera, será su fin. Jimmy va en busca de Zoro. Este no es momento de pelear. Y en la pelea de Zoro y Lucci, Lucci le dice que sus nakamas son un grupo que no es capaz de irse dejando atrás a uno de los suyos. Zoro le pide dejar de hablar como si controlara el tiempo de la batalla. Los pacifistas están destruyendo los barcos de la marina. Han hundido cerca de 30 pequeños y medianos. Tendrán que atacar a sus propias fuerzas y se ve a un pacifista destruido. Luffy en la quinta marcha le pregunta a Bonnie por qué está llorando. Ella le responde que llora porque lo ha estado buscando. Pero si hemos estado juntos desde que llegamos, dice Luffy. Pero no sabía que eras Nika, le responde Bonnie. ¿Nika? ¿Qué es eso? Por cierto, Luffy vio su golpe de hace un momento. Quiso darle un puño como si fuera él, así que le enseñará cómo se hace. Bonnie le pide patearle el trasero. Él hirió a Vegapunk. Deben irse de la isla. El viejo Saturno le dice que deben morir. No lo haremos, dice Luffy. Alista su puño. Dawn Gathering. Y manda volar a Saturn. Atlas y Franky llegan a ayudar. Deben aprovechar para huir. Vegapunk pide que lo dejen quieto. Si lo mueven, podría morir. Puedes morir también si te quedas acá, dice Kizaru. Alista su rayo, dispara, pero Sanji logra patear el rayo. Franky se sorprende al ver cómo pudo contener un rayo láser. El amor es más fuerte que la luz, dice Sanji. Franky y Atlas se llevan a Bonnie y Akuma. Kizaru menciona que su reputación está en juego. No se puede ir sin sus cabezas. Sanji prende un cigarro. ¿Quieres que te escriba una nota de despedida? Al frente de Saturn aparece Katarina Ew. Se pregunta qué habilidad tendrá. Además, nunca había escuchado de un Gorosei que bajara al mundo inferior. Como sea. Gracias por la ayuda. Misión cumplida, dice mientras le toca una de las patas al viejo Saturn. Saturn le dice que nunca pensó que un prisionero del nivel 6 podría llegar a unirse a la tripulación de alguien. Teach es alguien especial, responde Katarina. Igual que su linaje. Ya lo sabías, ¿no? ¿Cuáles son sus verdaderas intenciones? Hacen movimientos muy extraños. El mundo, responde Van Augur. Cuando Saturn trata de atacarlos, se teletransporta. En alguna otra parte, Katarina le pregunta a Van Augur si no puede llevarlos lejos de la isla, a lo que él le responde que aún está entrenando. Aparece Karibu detrás de ellos llorando. Los he estado buscando, dice. Admiraba tanto a ese sujeto que salía al mar inspirado por él. Su sueño es convertirse en un subordinado de Teach y les pide el favor que dejen que lo conozca. ¿Cuál será el propósito de los piratas gigantes? Se ve muy bonito y conveniente para ser verdad. No me voy a cansar de decir lo bonito que es ver interactuar a Bonnie y Luffy en la quinta marcha. Lo mejor es que eso le va a servir un montón a Bonnie para poder perfeccionar sus ataques y definitivamente van a tener una mejor efectividad si es que le toca volver a usarlos. Detallito, el que Kizaru cerrara los ojos al momento de atacar a Vegapunk y a Bonnie. Algo va a pasar con él, pero todavía no sé qué. Y ese enfrentamiento con Sanji estaba escrito en las estrellas y va a servir para medir su potencia. Que el propósito de que los piratas de Barba Negra fueran a Egghead solo para tocar a Saturn, nunca me lo imaginé, pero qué trucazo. Teach va por todo y ya con eso tiene un gran terreno ganado. ¿Y qué será eso de su linaje? Ahora lo de Karibu, eso sí que lo supuse que le comentaría esa información a Barba Negra, lo cual me lleva a pensar en una cosa. Yamato Nakama. No es por ser cansona con el tema, pero siempre lo dije. Yamato no se quedó en Wano por casualidad, y si Karibu revela el paradero de Plutón, en algún momento irán por el arma ancestral, y Momo y los vainas rojas que quedaron difícilmente podrán con ellos. No digo que con Yamato sí, pero al menos pueden dar algo de pelea. Déjenme ser feliz. Eso por el lado de Plutón. ¿Quién sabe qué harán en la isla Gyojin si es que llegan a ir por Shirahoshi? Bárbaros al meterse en los territorios de Luffy, pero eso es lo que menos les importa. La otra semana hay capítulo. Cordialmente invitados a ser miembros del canal. Por ahora, eso es. Eso sería. Hasta la próxima.